¿Cómo están, gente? Hoy les traigo el update de día 4 de la build de Bone Shatter Slayer. Prácticamente ya tenemos todas las Void Stones, no tuve problemas con el Uber Elder y la Maven, prácticamente podía face tankear casi todos los ataques, aunque sí se notaba un poco el daño, era bastante decente. Por lo general estoy bastante conforme con la build, siempre la primera Maven me hace renegar a la hora de matarla, pero me sobraron unos 3 o 4 portales. Salvo cuando me cortaba el Regen, que tenía que empezar a esquivar un poco, el resto lo podía face tankear. El Gear, el arma, prácticamente el arma ya estamos en la última etapa, tiene alrededor de 849 de PDPS. Este arma la crafté en stream, así que si quieren ir a chequear cómo la crafté, está ahí todo. De lo que hice fue conseguir una Despot Axe y level 83, ni más ni menos tiene que ser, y le spameé Deafening Essence of Content hasta rolear Physical Damage híbrido de tier 3 o más. En mi caso me llenó los prefijos, pero como era un prefijo que no era un ataque, pude craftearle Cannon Roll Attack Modifiers y tirarle un Annulment, y prácticamente tenía un 33% de chance en ese momento de que me limpie el ítem sin que me saque el Cannon Roll Attack. Falló en la primera y en el segundo intento ya me quedó limpio el ítem. Una vez tenía dos prefijos y un sufijo open, crafteé Prefix Cannot Be Changed, le tiré una Aisling tier 4, tuve la suerte de que me sacó el Prefix Cannot Be Change y me dejó un prefix. Pude sacar el physical damage y chance to poison para completar los prefijos y le crafté attack speed. Me quedé sin currency para continuar el craft, pero prácticamente lo que habría que hacer ahora es poner ese spamear harvest con prefix cannot be change hasta sacar un tier 1 o 2 de attack speed y llenar el resto de mods. Casco. El casco lo cambiamos por completo. Conseguí un peace faced bassinet con bone shatter damage. Le spameé freaking essence of greed hasta conseguir un buen tier en una resistencia y algo Supress, los Eldritch Implicits, básicamente Mana Cost of Attack es opcional, y el Mana Reservation Efficiency, que sí está bien, pero tampoco lo necesito realmente porque tengo doble non-channeling Mana Cost. Y nada, acá ya tendría Molten Shellcast, Mana Mistake, Ancestral Cry y War Banner. Amuleto, el amuleto también lo cambié, Life Accuracy para poder usar el Persistent Nick, una buena resistencia, vida y más resistencias. El único prefijo que me sirve acá es Life y tiene anointeado Instinct. Acá lo que tendría que usar es Inveterate, pero como sale un Golden Oil y estaba un poco corto de currency, preferí usar el Instinct. Ya tenemos unos 85 de Supress, pero como tengo la Mastery Lucky, debe tener alrededor unos 98 por ahí más o menos. Anillos, este anillo lo cambié, es pura resistencia, sacrifiqué el mod de vida para poder conseguir accuracy. No tenía mucha currency, prácticamente invertí más en las piezas de equipo que en la joyería. Este anillo es el mismo que tenía en el día 2, lo sigo usando. Me cuesta mucho cambiar este anillo ya que tiene dexterity, accuracy y todas las cosas que necesito. El belt también lo mismo. Acá las botas. Las botas conseguí una base con Supress Spell Damage fracturado. Básicamente lo mismo que con el casco. Le spameé Shrieking Essence of Greed hasta conseguir unos buenos roles de resistencias para poder capear las resistencias. Y una vez hecho eso, tenía un prefix open. Lo que le tenía que craftear era Movement Speed y Chance to Avoid Chill, ya que el Movement Speed es bastante irrelevante porque con el ataque que tengo, el Leaf Slam, me muevo prácticamente con el Leaf Slam. Guantes. Los guantes estos básicamente los crafteé con Rogue, así tal cual están. Lo que tendría que craftearle es Damage While Leeching, pero todavía no me salió el craft de Jhun, pero aún así siguen siendo muy buenos guantes. Acá ya tenemos los Eldritch Implicit que necesito, que es el Non-Ball Strike Skills, Target One Additional Nearby Enemy para más clear. Y acá ya tenemos Maim, Ancestral Worship, Multiple Totem, Ancestral Protector, todo lo mismo. La Abyss Jewel sigue siendo la misma. Acá tenemos Leaf Slam, Blood Rage, Faster Attack y Berserk. Y la pechera. La pechera, lo mismo que con las botas, busqué una base con Supress el Damage fracturado. No el mejor tier, porque directamente no había o era carísimo, y también lo mismo que con el casco y las botas, spamear Shrieking Essence of Greed hasta conseguir un buen roll en resistencia, y en este caso me salió Additional Physical Damage Reduction que me viene bien, y un OP Prefix para poder castear Maximum Life y Mana. Eso sería todo el gear por ahora, bastante bien. La pota sigue usando la misma, pero con más quality. Quartz Flask, Corrupted Blood y Bleeding, se usa automáticamente cuando estoy sangrando. Granite Flask, con inmunidad shock, que se usa cuando estoy shockeado. Shade Flask de Evasion, 52%, se usa cuando llega full. Y un Amethyst Flask, que acá es opcional, pueden usar un Amethyst Flask. No tengo capeado el Chaos Damage, por eso la uso, pero pueden usar un Lion Roar, que pueden usar algo más ofensivo, acá es opcional. Y lo tengo con Immune to Burning, y se usa cuando llega al final. El Passive Tree ya lo tengo como endgame, nada más me quedaría agarrar los sockets y tener jewels, capaz una Forbidden Flame, una Forbidden Flesh, vendría bien, una Watcher Eye. Está todo prácticamente igual, lo único que cambié un poco
poco arranqué desde este lado para poder agarrar attacks y un poco más de vida, ya que no llego a los 4k todavía, y sacrifiqué estos nodos de attack physical damage, pero es opcional, es prácticamente lo mismo. Prefiero un poco más el attack speed en este momento y un poquito de accuracy. Estrategia del Atlas, sigo con Wandering Path, prácticamente no estuve mapeando casi nada. Estoy a full con la mecánica nueva para testearla lo máximo posible, y cuando me alcanzo hago rock crafting, que tiene un video en el canal explicando lo más resumido posible cómo hacer crafting con rock los primeros días de liga, que da muchísima, muchísima ocurrencia. Si quieren ver la build más detallada, tienen mi perfil en la descripción, tienen el POV para ver a futuro cómo la pueden ir haciendo, y no tienen que ser exactamente igual, pueden variar dependiendo de lo que necesiten. Si necesitan más accuracy, pueden agarrar acá más noditos, pueden usar la versión que usan Iron Reflexes si no tienen buen physical reduction, pero por lo general está todo bien, pueden ir variando, no tiene que ser exactamente igual. Y nada, eso sería hasta donde llegamos en el día 4 con la build. Estoy bastante conforme, es una build muy sólida, con 11-12 divines, hice muy cómodo todo el contenido hasta ahora, pero no lo suficiente como para pelear contra los subers todavía, le falta bastante daño single target y se nota, pero de aguante está bastante decente y sé que con más inversión no va a tener ningún problema para hacer todo el contenido del juego. Eso fue todo por este video y nada, abrazo.